La sentencia 441-19 del Tribunal Constitucional, que eliminó los años de militancia en una organización política para aspirar a un cargo de elección popular, fue que en cierta medida permitió a personas con mucho dinero participar en la pasada contienda electoral, ganando sus cargos al Congreso y los ayuntamientos, y hoy son vinculados a actividades de narcotráfico y lavado de activos. En otro tema, será este miércoles cuando el presidente Luis Abinader pronuncie su discurso por ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, donde planteará ideas encaminadas a las soluciones de la problemática que afecta a Haití. Sobre el clima, la Oficina Nacional de Meteorología informa que para hoy continuarán ocurriendo eventos de aguaceros, siendo moderados a fuertes en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, concentrados mayormente sobre las porciones norte, noreste, sureste, suroeste, cordillera central y la zona fronteriza, producto de la vaguada en varios niveles de la troposfera. Amplíe estas y otras noticias accediendo a nuestro portal www.n.com.do.